Se dio un resultado político que ya se venía, o sea, se podía prever, es decir, frente a una elección primaria, donde se va al balotaje por una cuestión de porcentaje, ninguno logra el 50%, y más cercano al 50% se lo encontraba Lula con ese 47-48% que tenía. A esto le sumamos que él, a su vez, logra acuerdos con la gente que había salido tercer y cuarto, con los partidos del PSDB y el PVT. Y de esta forma era lógico que llegara al 50%. Por una cuestión de porcentuales, debería haber sido una elección 52, 53 a 47, 48. No fue de esta forma, fue mucho más peleada, fue 50,8 a 49,2, lo cual implica que hay cierta resistencia y que había cierta resistencia a la vuelta del progresismo, por así decirlo, en el país vecino. Bueno, no se dio, sigue, va a volver esta política de centro izquierda, que no va a ser de centro izquierda tan extrema como fue en los periodos anteriores. ¿Por qué no va a ser de esta forma? Porque para lograr la elección, Lula ha necesitado de formar alianzas y de alguna manera va a tener que descentralizar su propio poder entregando ministerios a la gente con la cual ha logrado una alianza. Yo te lo comentaba recién de. El primer indicador de todo esto fue la elección de quien fuera su candidato a vicepresidente. Gerardo Alckmin, por más que la gente que en un país como Brasil no es como en la Argentina, el vicepresidente concentra, bueno, no es como era en la Argentina históricamente, en este momento la vicepresidenta Concentra más poder. concentra más poder que el presidente, pero bueno, normalmente el vicepresidente es una figura alegórica que es quien de alguna manera junta votos por un lado y por otro lado es quien a su vez representa cuando no está el presidente, no es alguien que va a tomar decisiones en forma específica, ni de alguna manera creo que hay muy pocos casos en la historia en que se han enfrentado específicamente un presidente con su propio vice. Un caso fue el de la Rúa con Chacho Álvarez, que termina renunciando en su momento, otro el de este muchacho de Mendoza, cuando se votó la 125 en contra de su propia presidenta, que era Cristina Kirchner, y hoy Cristina Kirchner con el rol de vicepresidenta y Fernández. Otros casos no recuerdo de que haya de esta forma. A ver, en Brasil el vicepresidente tiene mucho más poder. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Buscó una persona como Gerardo Alckmin, quien había sido gobernador, no solo candidato, sino gobernador del estado de San Pablo. Es una persona del riñón empresarial directo, es decir, dedicada a las finanzas y a las empresas, había sido presidente de lo que en San Pablo se conoce como CIESPI, que es la UIA nuestra, nada más que hay que tener en cuenta que Brasil tiene una composición política muy distinta y los estados son mucho más autónomos de lo que son nuestras provincias. Entonces, al ser más autónomos es otro tipo, no es que esté superditada a una figura nacional, sino que son Bien. más estaduales, provinciales, por así decirlo. Provinciales. Lo que te pregunto es, ¿se avizora una política económica de Lula vinculada al progresismo o, como charlábamos fuera de micrófono, me parece que la historia va a ser mucho más moderada? Debería tender a ser más moderada. ¿Qué es lo que pasó desde la elección hasta ahora? Bueno, entre el domingo y hoy, 20 provincias están reclamando por el tema de la elección. Bolsonaro todavía no se pronuncia ni a favor ni en contra del resultado. Lo cual es una locura también, ¿no? Sí, Digo. está utilizando un poco la técnica que utilizó Donald Trump para en algún momento salir y poder decir que hubo algún problema o lo que fuera en su momento. Bueno, Donald Trump denunció algún fraude y demás. Bolsonaro está tratando de resguardarse para poder decir, si él admite hoy, todo se tiene que tranquilizar. Si él no lo admite, obviamente va a haber un problema social bastante grande porque la diferencia fue muy poca. ¿Qué quiere decir? No solo que ganó Lula, sino que le votó en contra el Sí, 49,2% sí. del electorado. Sí. Entonces, eso Muy hace. poca en porcentaje. Si lo cuantificamos en votos, son 2 millones de Sí, votos. 2 millones de votos, pero hay que tener en cuenta que tiene un electorado de más de 136 Claro. millones, con lo cual 80 o 65 votaron en contra. Entonces, no es poca la cantidad de gente que está en contra del resultado. Hay 66 a favor, ¿no? 66, Seguro. 67, pero bueno. Esos son los números. Ahora bien, no solo que este tema de Bolsonaro respondiendo un poco a este avizoramiento, sino que el pactar con las dos fuerzas interiores y al quedar mucho más atomizado el Congreso va a hacer que Lula de alguna manera no pueda volver a aquel progresismo férreo. Primero, vicepresidente de origen conservador,
Los 23 ministerios que tiene hoy por hoy Brasil lo van a transformar en 9 más, para darle lugar a quienes fueran cuarta, tercera y cuarta en su fuerza, en la fuerza general, es decir, en la elección general. Simón Tebet y la chica Silva, Mariana Silva. Entonces, con lo cual, esto va a hacer que la toma de decisiones dentro de un gabinete y dentro después de un congreso que tiene mayoría opositora, entre comillas, porque la oposición tiene su cantidad de votos, pero hay un montón de votos que no son ni de izquierda ni de derecha y que son los que van a tener que ir captando para formar quórum y para formar la decisión del congreso. Va a ser que no se pueda tomar decisiones a la ligera, muy, 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 muy tiradas hacia la izquierda, por el caso de Lula. Aparte, no lo veo en este momento con la misma posición política que tuvo tanto él como la sucesora, que es Dilma Rousseff, en aquel momento, esa postura inflexible hacia determinadas cuestiones. Me parece que lo que se va a mantener, por lo menos en el corto plazo, en el mismo carril. Y a ver, si bien Bolsonaro no se pronunció, Lula tampoco anunció quiénes van a ser su equipo económico. Entonces están de la mano los dos. Una vez que haya un anuncio de alguno de los dos, el otro se va a pronunciar. Pero me parece que el mercado por ahora no viene resistiendo porque está esperando esa decisión. ¿Asume cuándo? El primero de enero. El cambio es anual y, bueno, obviamente el cambio de cámara también va a ser del mismo tipo. Lo que sí podemos... Al igual que en la Argentina son 4 años la presidencia son 4 años con posibilidad de una reelección. Ya Lula tuvo 2 periodos consecutivos. Luego fue Dilma Rousseff con 1 periodo y medio, porque bueno, ya tuvo que salir en aquel famoso juicio político y demás. Y bueno, Bolsonaro hizo su, si no me equivoco, un solo periodo. Sí, un solo periodo. 2018-2022. Sí, recordamos que Lula había intentado ser presidente, fue 2 veces presidente, pero 2 veces anteriores a ser presidente había perdido la elección. Él es un trabajador metalúrgico, un tornero. Él sí, incluso había sido chofer de micro. De micro de corta distancia, es decir, dentro de la ciudad. Yo me parece que fue de San Pablo. Sí. Ahora, qué fragmentado que está la sociedad brasileña, ¿no? Al igual que la Argentina. Es lo mismo. La misma historia. La polarización se está dando en toda América Latina. Por esa cuestión de ideologías y de todo lo que es campaña política en intermedio. Es decir, es, de un lado tenemos el fantasma de Venezuela y por otro lado tenemos el apoyo de lo que es el occidentalismo, que es decir, la cultura occidental. Es decir, tenemos esa diferencia y se está viendo a nivel mundial, se está polarizando Europa también después de la guerra de Ucrania. En este momento también las ideas son bastante polarizadas. Creo que está volviendo un poco aquel resquemor de entre los 60 y los 80, aquella guerra fría entre el Oriente y Occidente, y no, me parece que no es bueno para todos. Tiene que haber un tendero, un equilibrio. En aquel momento se hablaba de tercera fuerza. No resultó en la Argentina. La amplia avenida del medio, ¿te acordás que en su momento estaba encarnada con Massa? Resultó, se la comió la grieta. A la larga hay que tomar posición. Cuando un conflicto se prolonga en el tiempo, ese conflicto lleva a que todos los actores que están en el medio tengan que tomar una posición específica, y eso hace que sean en algún momento tildados de derecha, de izquierda. El centro ya deja de existir porque se vuelve tan inflexible la posición que al estar de un lado o del otro. Hoy, por ejemplo, Massa, que siempre, que en algún momento encarnó esa tercera posición, es decir, esa conciliación y demás, hoy es parte de un gobierno, entonces por lógica tiene que estar dentro de esa égida, y bueno, los que plantean la oposición están en contra de esto, por más que haga las cosas bien, eso es insalvable. Ahora, volviendo un poquito al tema, tenemos que reconocer que Brasil sigue siendo el socio comercial más grande de Argentina, y este tipo de políticas puede acarrear de que Bolsonaro estaba de un lado un poco más opositor a todas las medidas argentinas y Lula está un poco más cerca de lo que son las decisiones políticas de Argentina en este momento, políticamente hablando, lo cual no quiere decir que vaya a mejorar o no. ¿Qué es lo único que yo veo particularmente, que no lo vi en ningún lado, que nadie lo todavía se animó a hablar de esto? Es que Bolsonaro persiguió durante su gobierno, de alguna manera, no integrada al Mercosur, a los acuerdos comerciales de Brasil. Brasil es un gigante económico mundial. ¿Qué es lo que pasa? Si Brasil hace un convenio particular con Europa, con China, con Rusia, con Corea, con quien fuera, con Estados Unidos,
Obviamente se come el 50, el 60, el 70% de lo que es exportación del Mercosur. Lula es una persona mucho más lógica para esto, es mucho más pensante y calculo que va a tender a revitalizar ese Mercosur y de alguna manera a integrar a todos los otros países a esto, y eso nos puede venir muy bien a nosotros. Recuerda que nosotros tenemos el 60% o más de nuestra exportación nacional es con Brasil, y de ahí al resto del mundo o al resto del mundo en forma conjunta, sobre todo en rubros que son muy sensibles, como es producción de autos, la metalmecánica, todo ese tipo de rubros que a nosotros son representativos dentro de la industria. Entonces podría generar un buen momento, no sé hasta cuándo, tenemos elecciones el año que viene y puede cambiar también todo, tranquilamente, puede pasar. Y tampoco vamos a superditar las elecciones nuestras a las elecciones en Brasil, ¿no? Seguro. Por supuesto.